Siéntate, si quieres cogerte un refresco, Coca-Cola, lo que quieras, eh, una manta por si tienes frío, que ya estamos a las puertas de abril, y acomódate que empieza el show. ¿Cuáles son tus miedos cuando hablas español? Puede ser que te bloquees por no tener el suficiente vocabulario, no dominar la gramática, no comprender bien o no pronunciar los sonidos del español correctamente, como la R. Ra, ra. Ah, ah. Roma, Roma, en este vídeo vamos a hablar de pronunciación. Y la pronunciación es como un paraguas que cubre muchas cosas. Entonación, ritmo, acento tónico, sonidos. Vamos a centrarnos en dos. Los rasgos suprasegmentales segmentales y la fonología. Este que bueno, fo... Ok, vamos a simplificarlo. El acento y los sonidos de las letras. Y vamos a ver una técnica simple para que puedas mejorar tu acento y pronunciación. Normalmente se asocia el acento a una variedad regional de una lengua. Acento andaluz, acento castellano, acento mexicano, acento argentino. Y hay varios rasgos que afectan al acento. La entonación, la tonalidad, el ritmo y la duración. Entre otros. Por un lado, tenemos el acento léxico, que se refiere al énfasis, a la fuerza, en una sílaba particular dentro de una palabra. No es lo mismo decir César, que es mi nombre, aunque los baristas de Starbucks se nieguen a escribirlo bien, que el verbo cesar. César, cesar. Por otro lado, está el acento oracional, que se refiere al énfasis en una palabra o grupo de palabras dentro de una frase es la entonación que le damos a las palabras dentro de una frase. No es lo mismo decir el niño come que el niño come o el niño come. Ahora hablemos de pronunciación. Normalmente cuando estudiamos una lengua extranjera aprendemos los fonemas, es decir, los sonidos que son particulares de ese idioma. Y a ver, tampoco hay que exagerar, es importante conocer los sonidos de la lengua que estudiamos, pero la realidad es que muchos estudiantes no consiguen pronunciar nunca algún sonido en concreto y sin embargo realizan el acto comunicativo perfectamente, pueden comunicarse. So again, communication is key here. Absolutely. Pues eso es lo que estoy diciendo yo. Antes de ver la técnica para mejorar tu acento en español, quiero ver algunos ejemplos clásicos de problemas a la hora de pronunciar para hablantes nativos de inglés. ¿Y por qué de inglés? Pues porque la mayoría de personas que han clicado el botón de suscribirse a este canal son angloparlantes y yo me debo a mi público. Si eres de un país no angloparlante, suscríbete al canal y quizás en el futuro pueda hablar de las dificultades de los hablantes de tu idioma, quizás. De todos modos, algunos de estos problemitas que voy a mencionar son también comunes en los hablantes de otras lenguas germánicas como el alemán. Los hablantes de inglés generalmente abren poco la cavidad bucal, la boca, lo que dificulta pronunciar sonidos que son más abiertos en español. También alargan las vocales. Ten en cuenta que en español tenemos cinco sonidos vocálicos: A, E, I, O, U, frente a 12 del inglés. En general, las vocales en español tienen una duración similar y no hay una distinción clara entre vocales cortas y largas, como en inglés. Por esa razón es común escuchar a un hispanohablante pronunciar palabras como shit, shit o beach, beach de la misma forma. In Spain, We have very beautiful beaches. Si tu idioma nativo es el inglés, es posible que cuando hables español también aspires consonantes. Las consonantes aspiradas en inglés son y al principio de una sílaba tónica, es decir, cuando la sílaba en la que se encuentra la consonante se pronuncia con más fuerza y es aspirada porque se pronuncia con un soplo de aire fuerte comparado con el español. Vamos a hacer la prueba del folio. Si pronunciamos en inglés la palabra course, vemos cómo el aire de la primera sílaba hace que el folio se mueva. Course, course, exagerado un poquito. Sin embargo, si lo hacemos en español, esto no pasa. Curso, 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 curso. Y hablando de cursos, tengo que hablarte del mío, que es el sponsor de este vídeo. Español Ágil es mi curso online para estudiantes de nivel intermedio, que buscan ganar precisión y seguridad con la gramática de este nivel. También practicar su expresión oral. Tiene más de 150 ejercicios, quizzes y misiones escritas. Si eres estudiante de este nivel y quieres mejorar tu español conmigo y el resto de estudiantes de la comunidad, puedes inscribirte hasta el 31 de marzo, día en el que cierran las inscripciones. Tienes un link con más información en la descripción del vídeo. Sin duda la pronunciación es cuestión de articulación y tenemos que acostumbrar a nuestros órganos vocales a adaptarse a los nuevos sonidos. Repetir estos sonidos es la mejor forma de aprender a pronunciarlos. Algo que puede ayudar es leer en voz alta y también es importante el aprendizaje pasivo. Escuchar mucho para interiorizar el sonido del idioma. Input, 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 input. La prosodia, que para simplificar la explicación vamos a llamar entonación, es una parte muy importante de la lengua y es algo que nos hace reconocer rápidamente a un hablante nativo de uno no nativo. Así que para poder conseguir algo parecido a lo que se conoce popularmente entre los estudiantes como el acento nativo, es importante practicarla. Y en un momento te explico una técnica para mejorarla. Pero antes vamos a ponernos un poco intensos y hacemos una reflexión. Lo interesante sería preguntarse, ¿realmente es importante? Cuando aprendemos un idioma, ¿es necesario sonar como un nativo? Es decir, ¿cuál es tu objetivo de aprender español? Porque entiendo que si eres Kimberly de California y quieres venir a España a trabajar como actriz en una película de Pedro Almodóvar interpretando a Rocío, una camarera sevillana, en ese caso sí, necesitas trabajar y mucho en estos aspectos y probablemente necesites un vocal coach. Pero seamos realistas, el objetivo de la mayoría de estudiantes es normalmente la comunicación. De esta forma lo importante no es sonar como un nativo, sino que el proceso comunicativo sea exitoso. Y sí, todo lo que te he explicado puede ser de ayuda para este objetivo, pero no es necesario dominarlo. Y parecer un nativo. Saber las palabras suficientes. La gramática necesaria para formar frases aceptables para los oyentes. Pronunciar los sonidos de forma que sean identificables, pero no iguales. Eso es lo más importante. Muchas veces encontramos hablantes extranjeros con prosodia o entonación claramente no nativa, es decir, con un marcado acento extranjero, y aún así nos parece que tienen un nivel muy alto de dominio del español. Una técnica que puede ayudarte a mejorar todo esto que hemos visto es el shadowing. Un mimo imita lo que otra persona está haciendo. Con la técnica de shadowing tienes que imitar y convertirte en la sombra, shadow, de la voz de otra persona. Tienes que escuchar a la persona en el audio y repetir palabra por palabra lo que está diciendo. Ser el eco de la persona a la que imitas. Es una técnica muy efectiva para acostumbrarte al ritmo, melodía y entonación del español. Notar las palabras con más fuerza en cada frase y practicar el encadenamiento, ya que cuando hablamos las palabras se encadenan y no pronunciamos palabra por palabra de forma aislada. Es más fácil practicar esta técnica usando subtítulos. O la transcripción del audio que escuches. Si quieres, puedes usar mis podcasts de diferentes niveles con transcripción gratuita. Y ahora te voy a mostrar cómo practicar esta técnica en un acto de egolatría, porque lo voy a hacer con mi propio podcast. También, ¿también? cuestionar la, validez, cuestionar de lo que la validez de lo que pensamos. Porque, porque pensamos mucha mierda. Pensamos mucha mierda. Pensamos muchas tonterías. Pensamos muchas tonterías. Estoy muy de acuerdo. Lo más importante es que cuando lo hagas pongas toda tu atención en los sonidos, en el ritmo, en notar qué palabras tienen más énfasis. Notarás que de forma general las partículas, artículos, preposiciones, conjunciones, son átonas. Es decir, no tienen acento tónico, no tienen mucha fuerza en las frases. Cuando practiques esta técnica, olvídate de la gramática y olvídate de entender todas las palabras. Pon el foco en los sonidos y en la melodía. Practicar esto de forma frecuente te ayudará también a empezar a imitar el ritmo del español, que como ya habrás notado es muy constante y monótono. Suele pasar lo mismo con todas las lenguas romances. Es lo que se conoce popularmente como el ritmo metralleta. El de las lenguas germánicas, como el inglés, por ejemplo, es más variable. Por último, y de lo que no hemos hablado todavía, es que el español tiene fama de ser una lengua rápida, es decir, que los nativos hablamos rápido. Y la verdad es que parece que así es, según algunos estudios. Pero de eso y de cómo poder entender y hablar tan rápido como los nativos, te hablaré muy pronto en otro vídeo sobre la velocidad del español y el encadenamiento. Dale al like si te ha gustado este vídeo y envíaselo a otra persona que pueda ayudarle. Compartir es vivir. Un abrazo grande.